Considerando que una ciudad tipo en el mundo, como la ciudad de Madrid, es capaz de llenar 19 kilómetros cuadrados al día de envases de plástico, en este caso, o llenar toda la ciudad de Madrid con su consumo de envases en tan solo 32 días, o bien, considerando que cada día la ciudad de Madrid puede llenar 2 campos de fútbol de envases, después de ver este documental de aquí, este otro de aquí, pues me hago la pregunta de si hay alguna forma de reducir este consumo tan atroz de envases y de plástico en el que estamos inmersos. Como os dije al principio, no soy ni químico ni biólogo y tampoco sé con una exactitud científica cuánto de verdad hay en todo esto, pero la realidad es que cada vez más voces nos invitan a disminuir nuestro consumo de no solo de plásticos, sino de envases en general. Tenemos casos en Alemania donde ya hay supermercados libres de envases, donde los consumidores, donde los clientes tienen que llevar sus propios envases para echar los alimentos. O no tenemos que recordar o irnos muy lejos. Hace 40 años, aquí en España o en otros países, íbamos con nuestros envases a que nos los rellenasen de colonia, o con nuestra botella a que nos la rellenasen de vino, o con nuestra capaza a llenarla con las lechugas. Y ahora usamos envases para todo. Os invito a reflexionar profundamente sobre este tema de los envases, no ya por nosotros, sino por las generaciones futuras, porque de nosotros depende el mundo que ellos van a heredar. Aunque sobre todo os invito a poner en duda todo lo que os acabo de decir. Poniéndolo todo en duda, conseguimos que el mundo avance. ¡Chao, chao!